comiendo y estamos aquí en UTEDIC, en la seccional Santa Fe, y en este caso siguiendo acompañado con Débora, la secretaria de prensa que tiene el gremio. ¿Cómo andás, Débora? ¿Cómo te va, Maxi? Muy bien. Un gusto verte nuevamente. Y no estás sola, tú viniste muy bien acompañada. Me vine acompañada con la secretaria de Acción Social, Roxana Rodríguez, que bueno, en esta oportunidad nos va a contar un poco. Sabemos que UTEDIC tiene como muchas áreas, muchas secretarías, cada secretaría cumple una función y la de Acción Social es una de las más importantes, que es donde se otorgan, entre otras cosas, los beneficios a los afiliados y a las afiliadas. Exactamente. Así que es una columna vertebral de la organización, sí, esta área. Y que además como columna vertebral la educación es fundamental y así es. Más que nada en este país donde si vos comprás algo y no sabés cuánto va a salir mañana, sí. Pensar en lo que son los kits escolares para lo que va a ser el año electivo 2024, digo, es una ayuda importante, digo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Tenemos el kit escolar para el nivel primario, secundaria, y también tenemos el kit universitario. Ajá. Y la verdad que sí, los costos son bastante y es una ayuda muy buena para los afiliados. Digo, ¿en qué consiste? Digo, ¿se le dan la mayoría de todos los útiles que se necesitan? Digo, lo principal, digo, que necesita un hijo de afiliado. Sí, carpetas, fibrones, todo, hojas. Digo, lo importante, recién hablaba, bueno, hasta Débora me decía, para mi hijo le tuve que comprar un par de cosas nomás que son medio particulares, digo, pero después, esa ayuda que se brinda desde el sindicato, digo, es fundamental, digo, porque si el afiliado después se pone a ver todo lo que se ahorró por ese beneficio que tiene siendo parte de UTEDIC, digo, forma parte de esa familia, ¿no? Sí, sí, ni hablar, es una ayuda muy grande para el afiliado, ¿no? El costo también que tiene indica eso, también es una ayuda bastante bien. ¿Esos arrancaron, se tuvieron que inscribir cada uno? Sí, del... sí, sí. ¿Cómo fue el sistema? El primero de junio se arrancó con las inscripciones. Los requisitos que tiene que enviar la documentación sería el recibo de sueldo, certificado de kit, de certificado de escolaridad, perdón. Y también lo que es indica DNI, DNI, también el vínculo que tiene con cada afiliado titular. Y eso es, cada los afiliados, todos los hijos que estén, desde el nivel inicial hasta universitario, el nivel sí, sí, tenemos desde salita de 4 hasta 18 años, hasta la secundaria, y si va a terciario, hasta los 19 años. Y después, aparte, tenés para afiliados titulares el kit universitario. Digo, es importante. Sí, muy importante. Muy importante. Sí. Sí, sí, sí. Pero no solo ese beneficio, tenemos muchos otros beneficios. Bueno, que Ro va a comentar, pero... Sí, sí, tenemos óptica. La verdad que muy bien, la gente lo lleva mucho al beneficio ese porque lo ocupa un montón. Recién me decían ustedes del 100%, digo. Sí, el 100%. Digo, así que si necesitan los de lente de contacto o anteojos, digo, que la obra social se los cubre, digo, en este caso el sindicato. Sí, te cubre totalmente. Sí, totalmente, de lejos y de cerca, así que... No de contacto en esta oportunidad, pero sí los de lejos y de cerca. Sí, el 100%. Sí, contacto como un accesorio. Sí, 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 por ahí. Eso es más. Pero bueno. Sí, también tenemos contamos con el beneficio de pañales, ajá, que es una entrega para recién nacidos, hasta talle G, que son 6 entregas, sí. Y la verdad que muy bien, lo ocupan mucho, vienen bastantes. También tenemos a Juárez, con todo el equipo, el bolsito, con la ropita, o sea, muy bien equipado. El kit completo, sí, para que el beneficiario ocupe con sus hijos. Digo, es importante, los pañales. Sí. Mi hija tiene 21, pero... Pasamos, nosotros agarramos la crisis del 2000, ¿te acordás? Sí, de 2001, 2002. Hoy por hoy es un presupuesto, digo, también el tema de los pañales. Sí. Como es el kit escolar, digo, es un presupuesto tener los pañales también. Sí, también, sí, es una gran ayuda que les da el gremio. Exactamente. Sí, la verdad que es muy utilizado, ¿viste? Los afiliados contentos porque lo utilizan. Sí, sí. Digo, es un proceso de trazabilidad desde que el bebé está en la panza de gestación, sí, digo, con el ajuar. Hasta que nace, digo, que va a jardín, primaria, secundaria, sí, digo, y en tercero, digo, de acompañamiento íntegro por parte del gremio. En este sí, caso, ¿no? Tal cual. Nos vamos acompañando cada etapa.
¿no? Y hay otra que por ahí no nos gusta nombrar tanto, porque, pero es necesaria cuando uno, digamos, está el, claro, por, exacto, ¿no? Y para, también para por fallecimiento tenemos el sepelio, subsidio por sepelio, sí. Fallecimiento y seguro de vida también, que la gente por ahí no lo sabe y está muy bueno saber eso. Porque es un beneficio más que tiene. Es un beneficio más que tiene. Porque muchos se quejan de que tienen que pagar por ahí la cuota, pero después no, es más fácil ver lo malo que todo lo bueno, ¿no? Yo siempre me acuerdo cuando era chica que mi papá o mi abuela pagaban la cochería, que iban todos los meses. Bueno, nosotros, vos siendo afiliado, tenés el servicio de sepelio que no es nada barato. No, y como dice Ro, un costo bastante elevado y la gente no lo sabe. O sea, por eso le estamos dando a saber a los afiliados, porque por ahí vienen a buscar un requisito que son los lentes y vos le contás que tenés el beneficio de seguro de vida y sepelio y la verdad que se va tranquilo, ¿no? Y te pregunta cómo es para utilizarlo y todo lo demás y vos lo vas asesorando con todas las herramientas que tenemos. Perfecto. ¿Algo por decir? No. No, tenemos también el turismo, que también la farmacia, farmacia también, que la biblioteca digital, es bastante compleja la secretaría. Te propongo que vamos a repetir. Que para los primeros días de diciembre, hablar algo de turismo, digo, pues ya sea con lo que tiene que acá en lo que es el gremio que tiene con cada una de las ciudades de cada una de las provincias, digo, con qué posibilidad hay para de beneficios para ir, para recorrer. Sí. Los afiliados usan mucho. Sí. Una oferta importante tenemos en turismo. Me acuerdo en Villa Jardín, ¿por dónde está? ¿En Córdoba? No, en Huerta Grande. Huerta Grande. Que tiene un muy hermoso. Lindo con, además con... digo, todo incluido, digo, en ese objetivo. Pensión completa es completa, digo, muy accesible. Y que yo cuando el Fede me contaba en su momento los precios, digo, era... No existen. No existen. Realmente. Se llena, digo, eso, ¿no? Sí, porque hay mucha demanda, porque va todo el país. Tenemos el Mar del Plata también, que es con desayuno. Pero bueno, también todas las plazas, nuestras plazas hoteleras siempre están llenas, por eso se está haciendo otro hotel en Chascomús, bueno... Eso por ahí te podemos comentar en otra oportunidad, pero... Se venga la época de la... Claro, ahora lo importante era como conocer lo que el afiliado sepa, los beneficios que tiene y los utilice. Porque a veces pasa esto que dice Ro, que, viste, por ahí se quejan, pero no, o sea, que el gremio, que yo hago un aporte, pero ¿sabés lo que tenés? ¿Sabés lo que el gremio te da, además de un convenio colectivo de trabajo? Te da todo esto que ella comenta, ¿viste? Es importante saberlo para utilizarlo, porque es del afiliado y de la afiliada. Exactamente. Muchas gracias por este minuto. Gracias. No, gracias. Tan difícil, ¿no? No. Era más fácil. Era más fácil. Muchas veces se ponen más nerviosos porque ya, ¿qué me va a preguntar? ¿Qué me va a decir? Sí. ¿Y yo cómo voy a responder? Pero bueno. Una conversación. Exactamente. No, muchas bien, gracias, Rosana, por este minuto. Gracias, Maxi, como siempre. Así que bueno, todos los beneficios y servicios que brindan en este caso para cada uno de las y los afiliados del sindicato de UTEDIC, compartiéndola aquí en lo que es en su sede gremial.